terminar la otra vía, que ya se une en una sola vía, yo he tratado de reducir la velocidad para ponerme en segunda. ¿Por qué? Porque ahí se cruzan las combis, se cruza la gente, entonces para bajar más despacio. Pero cuando ya he tratado de reducir la velocidad, entonces quizá el freno no había freno. He tratado de meter cambio, la caja se trabó. Ya se trabó y por más que quería, o sea, me quería aventarme a un lado o al otro lado, había gente, había más casas y venían toda la pista, venía llena de carros. ¿Qué es lo que he hecho yo? Ya el carro tomó velocidad. Yo me he venido entre medio de las dos pistas, de la que sube y de la que baja, aquí en medio me he venido. Por lo menos unos dos más de 2 kilómetros de esquivando, tratando de no agarrar a nadie, nada. Ya antes de que haya una balanza a la mano derecha, o izquierda hay una balanza. Antes de esa balanza, yo ya no podía meterme más de medio porque acá ya venía a entrar yo. Creo que entraba a vuelta a la pista. Y a lo que entro me encuentro con un patrullero. Y lo esquivo al patrullero, porque yo me lo llevaba también al patrullero. Lo esquivo. A lo que lo esquivo y vuelvo a entrar, ya me encuentro con la moto y la cual que lo quise esquivar. Ya no pude. Ya no pude de ahí. Lo único que sé que, bueno, la piqué y ya no sé más porque mi cabina salió volando. Pero no es que ya haya venido a excesiva velocidad o que